Bueno, como familia siempre tuvimos el deseo de que la obra de mi papá se diera a conocer, porque sabemos lo importante que fue él. Y fue muy valorado por mucha gente, gente como Pablo Neruda, bueno, mucho. Bueno, y esto surgió por una invitación que nos hizo Guillermina Antúnez. Bueno, mi papá era muy amigo de Antúnez, incluso mi hermano. Mi segundo hermano se llama Leonardo Nemesio, porque Nemesio era su padrino, ¿ya? Bueno, y nos contactó la hija de Antúnez para que participáramos de un proyecto que había de legatarios de artistas, donde está Antúnez, bueno, varios más. Bueno, ahí empezó a ir mi hijo, que se dio el tiempo, mi hijo menor. Menos tiene como 28 años, él alcanzó a conocer a su tata como 2 años, no tenía muchos recuerdos, pero sabía lo importante que era él y todo, y se entusiasmó. Y empezó a ir él a las reuniones que eran presenciales en ese año. Era el único que tenía tiempo, ¿ya? Los demás todos trabajábamos, no podíamos. Bueno, y después como empezó esto de la pandemia, empecé a participar yo en línea porque podía hacerlo. No tenía, tú sabes que yo vivo en Maipú, estaba menos lejos de todo donde hacía las reuniones. Así que empecé a participar en línea, nos empezamos a entusiasmar, nació Chile Arte. Bueno, y de ahí nos entusiasmamos cada vez más, pues conocimos a Sandra, Sandra nos empezó a apoyar. Como te digo, mi papá como que conquistaba a las personas que lo conocían. Y Sandra pasó eso. Sandra se sintió muy muy atraída por el pajarero y insistió, nos hizo primero un dossier y después nos hizo hacer una postulación que nos sacamos de un fondo. Pero después, al hacer esa postulación, Sandra creó un equipo donde está Alejandra. Pablo, bueno, y nació este equipo que le pusieron el pajarero, y bueno, ahí estamos, pues, como te digo, con mucho entusiasmo participamos mi hermana Esmeralda y yo, que nos hemos dado más tiempo de hacerlo. Mis hermanos apoyan desde atrás y dale nomás, con todo, nos apoyan. Pero las que participamos más en las reuniones, todo, en la medida que podemos, es Esmeralda y yo. Así que ahí nació, pues, pero el interés, como te digo, siempre estaba, pero. Nosotros somos muy, como te dijera, bueno, no sé si trabajólico es la palabra, pero no nos dábamos el tiempo de participar en cosas ni de hacer nada. Mi padre le han hecho varios homenajes en Tomé, lo declararon hijo ilustre, viajamos con mi hermano a recibir el premio. Después la Feria de Artesanía en la Católica, también participamos en un homenaje que le hicieron. Pero siempre quedaba hasta ahí, pero siempre teníamos esa inquietud de que había que hacer algo para que las personas conocieran la historia de mi padre y sobre todo la Concepción, Tomé, que es su pueblo que él quería mucho y él siempre ahí trataba de sacar adelante a los artistas. Decía que era un pueblo, un semillero de artistas, de poetas, pintores. Pero como te digo, nunca lo hicimos hasta que nació esto de Chile Arte. Por Chile Arte estamos aquí, así que. Esa es la historia, más o menos. Primera vez que siento que abordamos un proyecto de una manera muy distinta a lo que suele hacerse. Normalmente uno tiene una planificación, investiga, luego la investigación se sacan conclusiones y de ahí uno empieza a difundir, ya sea a través de un libro, de redes sociales, de charlas, no sé, de otro tipo de actividades de mediación. Sin embargo, este proyecto siento que nace tan visceralmente y tan de la guata y tan precario que nace desde la comunidad misma. El pajarero es un personaje que podría estar olvidado hoy día, pero en el imaginario todavía existen, cuando uno empieza a hablar de él, quizás no, un pajarero hace algo de ruido, pero cuando uno muestra la obra de él, todavía está presente y despierta muchas cosas, evoca muchas cosas. Por lo tanto, era como urgente empezar a rescatar esta obra desde el colectivo, porque las obras, de la diferencia de otros artistas que sus obras pueden estar en el museo, las obras de Herrera están en las casas, los que aún las conservan.
y cierta información todavía puede estar como en la memoria de algunas personas que aún están vivas. Por lo tanto, este proyecto nace con carácter de urgencia y también como tiene este grado de precariedad, el sumar gente que pueda colaborar desde cualquier arista, de cualquier punto de vista, ya le da otro valor. Entonces sentimos y lo decidimos como equipo que este proyecto, el dar a conocer el proyecto y sumar gente, iba a ser parte desde el principio. Entonces, si bien estamos empezando a procesar el archivo, también al mismo tiempo empezamos a hacer actividades de mediación en la ciudad de Tomé, que es del origen de Héctor Herrera y que él valoraba mucho. Si bien él se vino muy temprano, muy joven a Santiago, él volvió recurrentemente a Tomé. De hecho, le dedicó lo que el único libro que él sacó, se los puedo mostrar aquí, se llama Historias del Tomé. Él escribió sobre su infancia en Tomé y tiene unas ilustraciones muy bonitas sobre Tomé, nos va contando la historia de Tomé y la historia de él, cuando era niño y adolescente. Entonces creímos nos pareció que tenía sentido partir haciendo actividades de mediación en Tomé. Ya tuvimos nuestra primera actividad, bueno, en Tomé y en general en la región del Biobío, tuvimos nuestra primera actividad con el Liceo Polivalente. Y ahora vamos a hacer nuestra segunda actividad en el Liceo Polivalente de Concepción. Vamos a hacer nuestra segunda actividad, que es una olla común en Tomé. Y así vamos a seguir desarrollando actividades mensuales, por lo menos ahora durante el 2021, mientras en paralelo procesamos el archivo y mientras esperamos tener también un canal de difusión más permanente y más concreto, como esperamos sea una página web. El motivo pictórico en la obra de Héctor Herrera es la naturaleza, y esa naturaleza exótica que ocupa mucho espacio. Y hay un imaginario, está el imaginario del sur, evidentemente, ¿no? El mismo Héctor Herrera cuenta cómo él se maravilla, ¿no? con su propia geografía, con la geografía de Tomé, con el bosque, con el canto de los pájaros, con el mar. Cualquiera que nazca frente al mar o cualquiera que esté frente al mar sabe lo que significa eso. Y como Chile estamos casi siempre permanentemente con el mar a la vista, sabemos bien también lo que significa esa fuerza telúrica que nos empapa a todos. Y Héctor Herrera representa, ¿no? Ahí, en la mayoría de sus motivos son los pájaros, así como para Delia del Carril fueron los caballos, ¿no? Se convirtió en una gran caballista. Héctor Herrera hacía lo suyo con los pájaros. Pájaros de distintas formas, de distintos tamaños, de distintos colores también, ¿no? Ahí en el colorido, en la intención del color, también vamos a ver cuál es la intensidad, el sentimiento que proyecta esa obra. Hay pajaritas preñadas, ¿no? Hay familias pájaros. Y es un arte telar absolutamente barroco, es muy americano. Y es un arte hecho desde el sur, ¿no? En los paralelos fríos. Pero que perfectamente puede ser coincidente con el arte popular que se hace en Centroamérica, con el arte mexicano, también en tela, y con lo que se hace también en todos los países que podemos encontrar en América Latina, que es también, ¿no? Esa naturaleza exótica. Me gustaría que el proyecto, que fuésemos descubriendo cosas. Uno siempre quiere acabar cosas, ¿no? Cuando uno abre una cajonera, ¿no? Donde están las distintas, están los calcetines, ¿no? Están las camisas, están las distintas prendas, donde uno quiere completar una vestimenta completa, ¿no? Un traje completo. Creo que con Héctor Herrera tenemos abiertos todos los cajones
ninguno lo podemos cerrar todavía porque no está todo ordenado, porque no está todo clasificado. Pero cuando llegue el momento de cerrar esa cajonera, va a haber otra que abrir, ¿no? Entonces yo creo que con este proyecto vamos a ir dando pasos, ¿no? Vamos a ir, tal vez a ir cerrando, pero nunca quedan cerradas para siempre, ¿no? Esta es una cajonera sin llave.